Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la clase de Chikun. ¿Cómo se la pasaron la semana pasada? Espero que hayan podido hacer un poquito de los ejercicios, lo que recordaran. Hoy vamos a comenzar con nuestro trabajo de masaje, de automasaje en el rostro. Un poquitito nada más para comenzar con nuestros movimientos de corazón. Vamos a comenzar a trabajar nuestro órgano del corazón. Órgano muy, muy importante en nuestro sistema en general, ¿no? Porque es la bomba que bombea nuestra sangre oxigenada y hacia donde regresa la sangre desoxigenada para reoxigenarse, ¿no? Llevársela a los pulmones y reoxigenarse. Y bueno, va a ser el órgano que va a comenzar a regir ya en unos pocos días en lo que es el verano chino y está vinculado con la emoción de la alegría. Me había quedado pendiente de tarea revisar qué parte de la boca corresponde al corazón y cuál al estómago, y ya lo sé, es la lengua, el órgano del sentido que corresponde al corazón, vinculado con el sentido del gusto, y el estómago es la cavidad bucal, ¿no? Hay esas diferencias. Entonces, todo el movimiento en la lengua, ¿no? Tendría que ver con nuestro corazón. Vamos a comenzar a trabajarlo. Es importante, ¿no? Trabajarlo desde una relajación, entonces por eso vamos a empezar con estos masajes, porque el corazón va a tender como a exaltarse, ¿sí? A conectarse mucho con los pensamientos y el trabajo que vamos a hacer en general en el Qigong es para hacer esa calma y ese equilibrio y para reconectar, ¿no? Separar, bajar la atención de la mente hacia el corazón. Y también a veces como que la euforia es la que puede entrar ahí en acción y es importante regular la euforia para que trabajemos y estemos en este estado de alegría que nos prepara el verano. Entonces vamos a comenzar con nuestro masaje, con nuestro automasaje. Vamos a frotar un poquito nuestras manos, ¿sí? Para producir un poco de calor nada más. Vamos a hacer menos, la otra vez habíamos dicho 36, está bien en casa hacerlo así, pero hoy por el tiempo vamos a trabajar un poquito más rápido. En cuanto sientan calor en sus manos, recuerden frotar bien sus dedos medios con dedo medio. Pueden comenzar a hacer su masaje, traemos nuestras puntas de los dedos a la boca, a la nariz, a los ojos, a la frente y a las orejas. Mientras subimos, bordeamos boca, nariz, ojos y frente, inhalamos y al exhalar llevamos las manos a las orejas. Una vez más, para despertar nuestra piel del rostro. Eso, bien, muy bien. Y vamos a calmar la mente un poquito, llevando nuestras manos hacia la frente. Recuerden que este es un contacto de nuestra piel firme, de la piel de la mano con la piel de la zona que toquemos, firme, de modo que se mueve un poco nuestra piel, eso, relajándola. Muy bien, y frotamos un poquito más calorcito a nuestras manos. En realidad, conforme vayamos frotando, van a ir sintiendo más calor en sus manos. Entonces está bien, se va juntando más energía. Vamos con nuestras manos como garritas, metemos nuestros dedos en nuestra cabellera. Ajá, nos peinamos por la parte de arriba de la cabeza 6 veces. Eso, y vamos a trabajar un poco sobre la conciencia de la duración de los movimientos, porque justo a veces es eso lo que nos hace entrar en nerviosismo, ¿no? Que no terminamos el movimiento en toda su duración y ya queremos pasar al siguiente paso. Entonces, va a ser un ejercicio para todos, para mí, para ustedes en casa, de darle tiempo al tiempo. Vamos a los lados del cráneo, ¿sí? Entran nuestras manos y masajeamos. Al llegar atrás, cruzamos los dedos 3 veces, ¿sí? Entramos por los lados, atrás, cruzamos. Eso, dándole tiempo al masajito.
Vamos, tres más. Y ahora con esto de las máquinas también a veces comemos ansias, ¿no? Como se dice. Pero vamos con calma. Una más. Eso, que sientan su piel. Su piel es como, como si estuviera plegada a veces, y cuando pasa la mano suavizando, permite que eso, ese pliegue se deshaga, así es un poco es el modo del toque. Vamos entonces a mover nuestros ojitos un poco, solo para trabajar tantito la mirada. Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos y fruncir, ¿no?, nuestro ceño un poco, apretando los ojos. Escúchenme ahí, confíen en la voz, y soltamos y abrimos ojos, relajamos. Esta misma idea del pliegue, siéntanla en sus párpados, ¿no?, cómo se pliega y después relajan, y eso relaja en realidad toda la piel, ¿no? Toda la piel está conectada desde las plantas de los pies hasta el rostro. Esto, y una vez que soltamos los ojitos, vamos a hacer círculos hacia la izquierda tres veces. Quedamos al centro y volvemos a cerrar los ojos. Frunzan su ceño, aprieten sus párpados, ¿sí? Esto, como si exprimieran sus ojos. Inhalamos ahí y al exhalar, suelten, relajen. Sientan como toda la piel del cráneo se relaja. Eso, y vamos ahora hacia la derecha, tres circulitos hacia la derecha. Y repetimos, aprieto ojos, cierro párpados, aprieto, relajo y vamos a la izquierda. Y quedo al centro. De nuevo, aprieto los ojos, cierro. Eso, aprovechen para cerrar sus ojos, exprimir sus globos oculares. Relajamos, soltamos a la derecha, circulitos. Es bien interesante este movimiento porque luego como que no movemos los ojos del lugar. Eso. Y al movilizarlos comenzamos a sentir como hay zonas, ¿no?, que están un poquito tensas o que donde se está acumulando, ¿no?, cierta presión. Y bueno, en general el Qigong, por ahí está la pregunta de ¿para qué ayuda el Qigong? Qué buena pregunta. Es un trabajo de estimulación de la energía vital. El nombre está compuesto por la frase Qi, ¿no?, que es la energía vital en la medicina tradicional china, y Wong, el trabajo, ¿no?, es el trabajo de la energía vital. Y entonces todos los movimientos, es interesante porque no es que produzcamos nosotros la energía, en realidad el chi en la visión está circulando en el mundo, y lo que hacemos, por ejemplo aquí con los ojos, es desbloquear, ¿no?, desbloquear los canales energéticos que impiden que la energía circule. Entonces el único trabajo que nos queda a los humanos en esta gran historia, y que es maravilloso ese trabajo, es estar todo el tiempo desbloqueando para que la energía pueda circular libremente. Y eso es el objetivo del trabajo de Qigong. Vamos a continuar con este masaje. Por ahí en los comentarios de la clase anterior que nos vimos, me pedían un trabajo de riñón. Vamos a seguir un poquito con el trabajo de riñón. Y en este caso vamos a trabajar las orejas un poco más, porque es justo el órgano que está relacionado con el órgano de los sentidos que está relacionado con la función de riñón. Entonces, calentamos nuestras manos y ya que sientan calorcito, lleven las palmas de sus manos a crear un vacío en sus orejas. Tapamos las orejas y creamos un vacío y destapamos. Es como cuando hacemos el vacío con las bombas del agua, las bombas para el baño, ¿no?, que destapamos así, ¡puc!, ¿no? Escuchan ese vacío. Y vamos a hacerlo 9 veces. Eso, 3 más.
suavizamos, masajeamos ahí. Este movimiento, en la visión de la medicina tradicional china, va a ayudar a que se destape, se desbloquee el meridiano de riñón, y entonces eso nos permite que la energía circule mejor hacia los riñones. Y además los riñones en la visión china son toda una maravilla, porque son como el fogoncito en donde queda guardada la energía que nos imprimen nuestros ancestros, una energía que se llama Ying, ¿no? La energía del chi está todo el tiempo circulando en nuestra vida, pero el Ying, ¿no? La energía vital Ying nos llega por la fecundación, ¿no? A nuestro cuerpo, y se queda ahí durante toda nuestra vida. Y al trabajar los riñones podemos procurar que esa energía no se desgaste, ¿no? A diferencia del chi que podemos pasar, estimular, que crezca en nuestro cuerpo, el trabajo sobre el Ying es mantenerlo, ¿no? Como cuando mantenemos justo un fogón que está calentando, ¿no? Sin que se avive demasiado, solo mantenerlo, ¿no? Administrarlo, ese es el trabajo con el Yin. Vamos entonces a nuestras orejas de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es que colocamos el talón de la mano atrás de nuestro pabellón para poder cerrarlo. Y tapamos nuestra oreja, no sé si se ve aquí, ¿dónde se verá mejor? Cierro la pielecita, tapo la oreja y regreso hacia atrás y la destapo. ¿Sí? Como que cierro el doblo la piel. Vamos entonces con las dos orejas, doblo y regreso. Y este es bien interesante porque hasta hace efectos sonoros, como que suena aquí. Suena en sus orejas. El cambio, vamos a hacer tres más. Muy bien. Y ahora vamos a dar un masajito, hacer pellizquitos, como cuando pellizcan los pies para sacarles el borde. Así pellizcamos nuestro pabellón, el borde de nuestro pabellón y lóbulo, y jalamos. Desde arriba vamos pellizcando. Al llegar al lóbulo jalamos, tiramos un poquito y se siente bien rico porque igual jala la piel. Ajá, eso, pellizquen su pielecita. Vamos, tres más. Eso, y al mismo tiempo vamos suavizando todos los costados del cráneo. Eso que permite también que la energía no esté focalizada hacia enfrente, ¿no? En esa tensión, dos más, sino descansando hacia la tierra y en conexión con el cielo. Una más, última. Eso, y vamos por el último, que este mezcla un poquito de todo. Ponemos nuestra mano sobre la oreja, colocamos dedo índice y medio, ¿no? Cruzados, y lo que va a hacer nuestro dedo índice es percutir, ¿no? Zafarse del medio para percutir en el cráneo. Ya habíamos hecho este por acá. Sí, golpeo mi nuca. Al mismo tiempo que golpeo, mis manos hacen presión hacia mis orejas para tapar las orejas. Venga, vamos. Presiono y percuto. Presiono, percuto. Presiono y percuto. Vamos, tres más. Eso, y queda ahí resonando un poquito nuestro cráneo. Vamos a suavizar un poquito, suavizar. Suavicen sus brazos, suavicen su cuerpo. Muy bien, terminamos con nuestros masajes, automasajes del rostro. Y vamos ahora con un masaje un poquito más global para estimular el sistema inmunológico. Vamos a comenzar estirando nuestro cuerpo. ¿Sí? Juntamos palmas de las manos, flexionamos piernas. Inhalamos y poco a poco vamos empujando la tierra para elevar nuestros brazos. Al llegar arriba, miramos nuestras manos, continuamos este crecimiento de nuestro cuerpo. Inhalamos ahí y comenzamos la exhalación girando nuestra pelvis hacia adelante, cabecita hacia adelante, brazos bajan. Vamos, inhalamos. Miro mi
mis manos, inhalo, inhalo, inhalo. Exhalo, bajo. Una más. La inhalación dura todo el tiempo que voy hacia arriba. Bien, exhalo, regreso desde la cadera, cabeza, brazos. Eso, y ahora vamos a estirar la parte de atrás. Extiendo mi cuerpo hacia adelante, extiendo piernas. Flexiono rodillas y desde ahí regreso mi cuerpo al centro, a la vertical. Una vez más. Inhalo cuando voy al frente, extiendo cuerpo. Exhalo al flexionar. Una más. Inhalo. Exhalo. Eso, y vamos hacia los lados. Vamos a pasar todo el peso a la pierna derecha. Lo hago en espejo a ustedes. Y apoyo el metatarso, elevo el talón y se quedan solo los deditos y la bola del pie apoyada. Flexiono a la izquierda. Inhalo, regreso el peso al centro. Exhalo, otro lado. Extiendan todo el costado izquierdo en este caso. Sientan la flexión. Sí, eso. Y siempre es alargando, abriendo nuestro cuerpo sin forzar. Extendemos ahí. Inhalamos, exhalamos, otro lado, una más, inhalo, exhalo, alarguen, 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 que vayan a la flexión porque alargan, inhalo, exhalo, eso, recuerden que se eleva el taloncito del costado que flexiono, inhalo y se. Muy bien, y vamos a hacer una bombita, es que interesante con respecto a la sangre, ¿no? Que es un tejido importante para, tejido fluido importante para el corazón. Con respecto a ella, la linfa, ¿no? El líquido del sistema inmunológico, no tiene una bomba tampoco que la ayude a regresar. Uh-huh. Bueno, sí y no. No tiene un órgano, ¿no? Una estructura que esté funcionando para ello, pero es todo nuestro cuerpo el que funciona como bomba. Entonces, este movimiento es muy bueno para eso. Les decía que vamos a trabajar la duración el día de hoy. Entonces, vamos a hacer unas 30 veces este movimiento. Inhalamos, elevamos brazos, exhalamos, soltamos y flexionamos piernas. Y vamos desde ahora ya a subir talones. Inhalo, exhalo, percuto, ¿sí? Inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo, exhalo, y que se extienda todo su cuerpo, exhalen, y otra vez, inhalo, exhalo, suelto, inhalo, exhalo, inhalo ahí, exhalo, vamos, continúo. Inhalo, al exhalar suelto. Eso, nos faltan 20 más. Vamos por 20. Eso, y vean cómo pueden ir más profundo en el movimiento. En el caso del Qigong, más profundo quiere decir que vamos a alargar, a abrir más nuestras articulaciones, a soltar cada vez más. Eso, al mismo tiempo, alinear cada vez más nuestra columna. Eso, 10 más. Y cada repetición es una posibilidad, una oportunidad para profundizar. Sí, mi columna se acorta, aprovecho para alargarla la siguiente vez. Si tenso mis hombros, aprovecho para soltarlos la siguiente vez. Eso, si freno mi movimiento, aprovecho para soltar cada vez. Si cierro mis articulaciones de tobillos, de muñecas, abro la siguiente vez. Eso, vamos, 5 más, nada más.
Eso, y quedo ahí. Vamos a pasar directo al otro movimiento. Pego en las rodillas. Eso. Recuerden que aquí percuto con la mano, dejo la muñeca, va muy suave y es porque sacudo el brazo que pego en mi rodilla. Si no va dura, lo que hace que el golpe sea fuerte es que la muñeca vaya dura y tensa. Si la suavizan y rebota con el movimiento, esto es más bien un masajito más. Eso, y vamos a hacer esto más fluidito para poder hacer circular nuestra sangre. Vamos a balancear nuestra espalda haciendo golpecitos en nuestro pulmón con el canto interno de la mano en el puño y por atrás con canto interno igual en el riñón. Recuerden que su riñón está más o menos, en realidad está descansando sobre sus costillas flotantes. Entonces visualicen su última costilla, pegan ahí y en el caso del punto de pulmón pegamos hacia el hombro. Vamos aquí, giramos nuestra columna. Eso, y la columna va larga, que no se vaya como haciendo hacia enfrente ni que se jale con el movimiento. Mi columna está todo el tiempo alargando en el centro porque es nuestro canal, sí, es el eje de nuestro canal que conecta el cielo con la tierra. Eso, y vamos a dejar estos por aquí porque nos esperan otros balanceos adelante. Suavizamos. Eso, les mandamos ahí saludos a Laura, a Rosaura, a Cali, a Tania, a Angélica, a Tiana que nos están viendo. Muchas gracias por conectarse en esta mañana para este trabajo. Vamos ahora a hacer nuestros masajes del cuerpo con nuestras yemas de los dedos. Frotamos, sí, por debajo de nuestras clavículas, de un lado, y vamos con la mano, con la palma de la mano, movilizamos la piel que está debajo de la axila. Muy importante esta zona porque tiene muchos ganglios linfáticos, ¿sí? Muchos, muchos de estos cojincitos que van acumulando la linfa y es importante movilizar para el sistema inmunológico. Con nuestros nudillos como garritas, masajeamos de nuevo debajo de clavículas. Y vamos al otro lado, ¿sí? Masajeo primero con nuestras yemas de dedos, movilizando la piel. Recuerden que es un toque firme. Y después con la palma de la mano muevo debajo de la axila. ¿Sí? Piensen, imaginen, visualicen estos saquitos de linfa, ¿no? Estas pequeñas bolsitas que vamos movilizando. Bien, garritas debajo de clavícula. Muevo, muevo, muevo. Suavizo ahí. Eso, y ahora con nuestros deditos vamos a frotar en los espacios entre las costillas. Froto ahí. Son zonas bien interesantes que casi nunca tocamos, ¿no? Como que son estructuras muy chiquitas y luego no les damos tiempo a eso. Entonces vamos, vamos, vamos. Y ahora bajamos con el canto externo de la mano, masajeamos por debajo de senos o pezones y suavizamos ahí. Y cambiamos, ahora con la punta de los dedos vamos a meter los dedos abajo del cartílago de las costillas, desde el abdomen, desde la boca del estómago hacia las costillas flotantes y de regreso, movilizando esa zona. Aquí es donde se inserta el diafragma respiratorio, entonces es importante que esté ahí móvil y también es una zona de muchas, muchas fascias, ¿no? Para esta inserción, este tejido que va empaquetando nuestros músculos. Eso. Cambiamos con nuestros dedos juntos, vamos a hacer circulitos desde la boca del estómago hacia el vientre, pasando a 1 centímetro del ombligo. Eso, círculo, círculo, círculo. Y al mismo tiempo cuando pasamos se van sintiendo a veces como nodulitos y pueden aprovechar para masajear y suavizarlos, deshacerlos. Al llegar hacia el pubis, tomo el vientre y masajeo. Si muevo la piel del vientre, y todo esto va haciendo que se haga una bomba en nuestro cuerpo, una
sí, vaya movilizando nuestro cuerpo por completo para que la linfa se bombee. Muy bien. Último masajito, vamos hacia nuestro sacro. Masajeamos nuestro sacro por los lados. Bien importante, el sacro es bien interesante, porque luego estamos sentados y lo colapsamos, ¿no? Se acumula mucho esta idea de que se bloquea la energía, ¿no? Puede ser que se bloquee mucho ahí porque es una zona que a veces no movilizamos tanto o incluso lo volvemos muy estática, ¿no? Entonces, con estos masajes nos vamos suavizando nuestras vértebras del sacro. Sí, me preguntan por acá si se puede hacer en el embarazo. Sí, claro que sí. Sí, vamos a masajear por aquí. Sí, qué interesante pregunta. Claro, claro que se puede hacer. Son masajes muy suaves, son movimientos muy suaves y es solo para todos en realidad, no solo para las personas embarazadas. Es importante estar a la escucha de sí mismos mientras hacemos los movimientos. Entonces, poco a poco van viendo la profundidad en la que pueden hacerlo, ¿no? Las articulaciones, por ejemplo, en el embarazo, a veces dan mucho más porque las mismas hormonas nos permiten, ¿no? Nos van procurando en el cuerpo que el cuerpo se abra más. Entonces, ahí solo hay que cuidar hasta dónde es cómodo para nosotras. Sería lo único, a estar a la escucha, pero en realidad es una indicación para cualquier persona que haga la práctica, ¿no? Que esté en el rango de lo que es cómodo para sí, porque es donde mejor aprendemos. Pero claro que sí, cualquier cosa ahí, practíquenlo y me ponen un mensajito y lo comentamos. Ok, bueno, también para el trabajo de riñón, porque estaba ahí solicitado, pero porque nos ayuda para ampliar más nuestro movimiento, está todo el trabajo de regeneración de la columna, porque al mover la columna estamos estimulando tanto nuestros canales de riñón como los riñones mismos. En la medicina tradicional china, el trabajo se hace en torno a estos ejes, que he llamado ahora los meridianos o los canales tendinomusculares, que son canales que nuestros tendones y nuestros músculos le van haciendo la energía. Esa es un poco la visión. Y cuando se hacen esos nuditos, cuando se bloquean, es cuando empieza a haber un desequilibrio en la salud. Entonces, lo que buscamos es que estén todo el tiempo estirándose y abriéndose para que el canal pase. Entonces, al mismo tiempo que ponemos atención a los órganos, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo en estas clases en torno a órganos, los movimientos ponen atención a estos canales, a los canales específicos que nutren con energía estas funciones orgánicas. En realidad, en la visión de la medicina tradicional china, a diferencia de la anatomía occidental, el órgano, la estructura orgánica no es tan importante como la función, ¿sí? Pensamos al órgano más que pensar en órgano al decir órgano, ¿no? En el término chino, lo que se nombra es un sistema de funciones que están regulando, ¿no? nuestro cuerpo y que además están en una interacción completa, ¿no? De modo que, como en realidad también en la visión, ¿no? En la visión del cuerpo en general, en la anatomía occidental, se articulan las distintas funciones para generar un equilibrio. Entonces, los canales lo que van a hacer es nutrir esta función. Si el canal del meridiano de riñón, por ejemplo, que vamos a trabajar ahorita, nutre, ¿no? Alimenta la función de esta presa hidroeléctrica que son nuestros riñones, ¿no? esta función encargada de regular el equilibrio de nuestros líquidos, nuestros fluidos, para que nuestra energía esté produciéndose en armonía. Bueno, vamos directo a trabajar. Vamos a empezar con el primer movimiento, pies juntos, manos hacia la cintura, bracitos relajados. Eso, ahí suavicen su pecho. Esto a mí me cuesta un montón, este movimiento, porque traigo otro patrón de movimiento, pero vamos a trabajarlo acá. Y vamos a empezar con nuestro cuello de grulla. Vamos a mover solamente el cuello, alargando el mentón. Lo ponemos hacia enfrente y regresamos, ¿sí? Movilizando nuestro cuello. Ahí les voy a pedir que pongan mucha atención en sus vértebras del cuello, ¿sí? En sus vértebras cervicales, cómo se mueven.
eso, inhalamos salir atrás y exhalamos salir hacia adelante. Ahora, pensando en estos movimientos, a veces, dependiendo la etapa del embarazo en la que estén, a veces es difícil mantener todo el tiempo, mantenerse de pie. Entonces, estos movimientos se pueden hacer sentadas, ¿sí? Con los isquiones, los huesitos de los glúteos en el borde de la silla, con la columna larga y las plantas de los pies bien asentadas en el piso. Ajá. Siempre y cuando la columna esté alargada, podemos trabajar en nuestra silla. Cambiamos de dirección, vamos a meter el mentón ahora hacia atrás y desde ahí sacamos el mentón. Eso, ya me emocioné, me fui con toda la columna. Vamos a hacer solo el cuello. Eso, para desbloquear nuestras vértebras cervicales. Eso, despertando la columna. Y ahora vamos a trabajar nuestra cabeza de dragón, se llama este movimiento. Vamos a llevar nuestra orejita izquierda hacia el hombro y desde ahí, como si alguien nos jalara la oreja desde el cielo, ahí ondulamos el cuello y vamos al otro lado. Si piensen en estos dragones chinos, ¿no? Que se les mueve la cabeza, que traen a una persona en la cabeza y se mueve muy, muy independiente de la columna. Eso. Y este movimiento es muy bueno para relajarse, para calmarnos. Entonces, vamos a hacerlo un poco más que los otros. Observando cómo va poco a poquito la calma entrando en nuestro cuerpo. Yo les cuento que soy muy nerviosa, entonces cuando hago estos movimientos hay una cosa bien interesante en la que estoy como, siento muy clara la lucha entre la alerta y la calma. Entonces, desde esta experiencia los invito ahí en casa a que permitan que se permitan rendirse a la calma. Entra en todo su ser. Eso, y van a ir sintiendo suave, poco a poco, como la piel se suaviza, los músculos se suavizan. Las vértebras se suavizan. Vamos a hacer dos veces más. Perfecto. Y quedamos en el centro, ¿no? En el centro también, en la calma, con el cuerpo, con la atención en el centro del cuerpo. Entrelazo manos, vamos a mezclar el cielo con la tierra. Inhalo, voy elevando mis brazos. Giro palmas hacia el cielo, miro manos. Inhalamos aquí, exhalamos, regresamos y vamos toda la exhalación a bajar, enrollando nuestra columna hacia el piso. Inhalamos, subimos. Exhalamos, centramos la cabeza y bajamos, enrollando vértebras cervicales, vértebras dorsales, vértebras lumbares y cadera. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Exhalamos.
Inhalamos. Exhalamos. En este caso, en la flexión, si necesitan flexionar también un poquito sus piernas, pueden hacerlo. Dos más, inhalamos. Exhalamos, enrollando la columna. Lo importante es que toda su columna se vaya articulando en esta flexión hasta llegar a su cadera. Última vez, inhalo. Exhalo. Y regresamos al centro. Perfecto. Vamos a abrir nuestras piernas al ancho de caderas, por favor. Y vamos a trabajar una torsión que justo esta en específico es muy, muy puntual con respecto a la zona de los riñones. Si colocamos nuestras manos a la altura del pecho, una frente a otra, y lo que vamos a hacer, el motor, fíjense, es el codo izquierdo, vamos a jalarlo hacia atrás, el codo derecho, perdón, que estoy en espejo, jalo hacia atrás y al jalarlo hacia atrás, eso va jalando mi torso, mi cadera, y voy a empujar con la mano izquierda hacia enfrente. Ahora, ojo aquí que la columna no se me vaya con la mano, dejo mi columna en el centro, ¿sí? Para que esta torsión en la altura de los riñones sea muy profunda. Y regreso al centro y voy al otro lado. El motor, recuerden que es el codo que va hacia atrás, desde ahí extiendo la mano y regreso. Inhalo en el centro, exhalo al torcer. Inhalo. Exhalo. Y desde estas torsiones, a mí lo que me gusta mucho del Qigong, entre otras cosas, es que es como si exprimiéramos el cuerpo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí cuando tuerzo el cuerpo, siento muy clara las costillas flotantes, qué les está pasando, dónde hay tensión, y tengo la oportunidad de suavizar. Y desde ese trabajo, ¿no?, de suavizar al cuerpo, se va desbloqueando el cuerpo mismo. Y los canales, vamos, una más. Entonces, obsérvense allá en casa, sienten esto, qué sienten en su cintura, qué sienten en su abdomen. A lo mejor sienten que van muy fuerte y pueden suavizar, o a lo mejor sienten que van muy laxo y pueden tonificar un poco más su movimiento. Eso, y dos veces más. Es importante que en todos los movimientos la columna siempre vaya hacia el centro y haciendo este eje desde el cielo hacia la tierra y de la tierra hacia el cielo, ¿sí? Para que podamos ser ese canal. Esa es otra visión importante en nuestro trabajo de Qigong, que somos un canal de energía entre el yin de la tierra, que sube y se transforma en yang hacia el cielo, y el yang del cielo, que baja y se transforma en yin, ¿sí? Hay un ciclo todo el tiempo y precisamente la columna es el canal por donde esto está sucediendo. Entonces, es importante tenerla ahí muy alargada. Ok, vamos a ver, para terminar nuestros ejercicios de corazón, espero que ya estemos ahí en armonía, relajados en casa, vamos a trabajar este ejercicio que a mí me gusta mucho, 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 que se llama calmar la angustia. Sí, vamos a empezar con pies juntos. Nuestra mano izquierda va a empujar hacia atrás, ¿sí? Hay un poquito, un empuje aquí, está alargada empujando. Y la mano derecha va a mirar hacia el cielo y va a ir subiendo por todo nuestro torso. Incluso hablando ahorita de la energía yin, imaginen que es esta energía de la tierra que va subiendo con nuestra mano, como si marcaran cómo sube, cómo sube, cómo sube, cómo sube la energía. Y al llegar hasta arriba, vamos a hacer nuestras manitas de cuña de dos juntos. ¿Sí? Mi cabeza va a girar hacia la izquierda y la muñeca derecha va a flexionar. Flexionen bien, en especial el meñique, que es por donde pasa el canal de corazón. Al llegar abajo, regreso cabeza, estiro los dedos de la mano derecha, empujo ahora con la mano derecha y sube mano izquierda.
subo, 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 inhalando. Exhalamos, giramos cabecita hacia el otro lado, flexiono muñeca izquierda, voy bajando, 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 bajando el brazo y regreso al centro. Y vamos, empujo con la otra mano, inhalo. Y justo este movimiento es muy bueno para trabajar cuando hay nerviosismo. Y cuando hay depresión, porque le permite al corazón centrar su atención en él, ¿sí? Nos permite centrarnos en el corazón y quitar la atención de toda la energía mental. Sí, también es bueno para el trabajo de los dolores de cabeza que nos dan porque se nos sobrecarga la mente y se nos sobrecargan las emociones. Nada más. Empujen con su mano debajo. Inhalo. Exhalo al bajo. Eso, y aprovechen todo el rango del movimiento para ir sintiendo cómo se instala esta calma en su cuerpo. Inhalamos, vamos por la energía del cielo, exhalamos, bajamos, conectándola hacia la tierra. Vamos, un último movimiento, abrimos nuestros pies al ancho de caderas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a jalar los brazos, mis manos van paralelas al piso, jalo desde hombros mis manos hacia atrás, ¿sí? Al mismo tiempo que estiro mis piernas, exhalo, flexiono rodillas y empujo mis manos, ¿sí? Inhalo, exhalo. Eso, y es como si jalara energía desde las centro de las palmas de las manos, desde el infinito hacia nuestro corazón. Exhalo y sacamos toda la energía que no necesitamos. Imaginen que pudieran salir por el centro de nuestras manos al exhalar. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Vamos estimulando el interior de nuestro tórax con nuestras manos. Y también con nuestros brazos, inhalamos, exhalamos, y con el interior, con todos nuestros músculos del interior del tórax. Vamos a hacer 3 veces más el movimiento, articulando manos, brazos, los músculos al interior del tórax. Exhalo, sientan cómo se vigoriza un poquito más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Y vamos a descansar en una posición estática en esta versión del Qigong en quietud. Esta vez no lo hago en espejo, vamos a girar la pierna izquierda y la mano izquierda por detrás de la cintura y nuestra mano derecha va a quedar a la altura del hombro haciendo 90 grados en el codo con los dedos hacia el cielo. Esto no lo puedo hacer en espejo porque en realidad en nuestra estructura anatómica, en cómo está organizado nuestro cuerpo, ¿sí? Todo el bombeo, toda la arteria más fuerte que bombea oxígeno, sangre oxigenada, sale hacia la izquierda. Y este trabajo está pensado para regresar la sangre desoxigenada hacia el corazón desde las venas. Y esto permite que esta sangre caiga, ¿sí?
Entonces, allá en casa, por favor, pie izquierdo hacia la izquierda, mano izquierda a la cintura, mirada hacia la izquierda y mano derecha arriba. Y vamos a quedar ahí respirando como trabajamos nuestro San Suan Gong en quietud, observando qué pasa en la quietud mientras respiramos. Vamos a respirar 9 veces y con esto cerramos nuestra práctica del día de hoy. Respiramos profundo. Inhalando. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Eso, inhalo. Exhalo. A veces aparecen las tensioncitas, ¿no? En esta posición, se nos cansa el brazo, se cansa la mano que está atrás. Y lo que podemos hacer ahí es soltar. Es un buen indicio para saber dónde hay que soltar nuestros músculos. Eso, permitiendo que el corazón se expanda, que todo nuestro cuerpo se expanda en la inhalación. Tres más, nuestras últimas 3 respiraciones, disfrútenlas. Dos más, expandimos el cuerpo, soltando siempre nuestros músculos. Exhalamos, relajamos todas las tensiones que aparezcan. Y suavecito bajamos nuestras manos, giramos nuestra cabeza al centro, juntamos pies. Eso, muy bien. Inhalamos, vamos por la energía del cielo. Sientan aquí, imaginen la energía que está pasando entre sus manos. Exhalamos. Eso, y con esta energía yang que vamos bajando desde el cielo hacia la tierra, calmamos nuestro centro superior, un energético superior. Eso, sientan como si empujaran unas pelotitas en el agua, cómo se va calmando su centro medio, justo que está a la altura del corazón. Y empujando estas pelotitas todavía más hacia la tierra. Bajamos sintiendo cómo se calma la energía en nuestro tantián inferior, nuestro centro energético inferior. Eso, sientan sus plantas de los pies, cómo se expanden en la tierra. Y juntamos nuestras manos a la altura de tantián inferior, entre el pulgar, entre el ombligo y el pubis. Mano derecha para mujeres, mano izquierda para hombres en contacto con el vientre. Y por encima la otra mano. Muy bien. Perfecto. Vamos trabajando nuestra alegría en estos días desde nuestro corazón. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tengan un muy lindo fin de semana. Pásenla muy bien. Gracias.